Iglesia colegiata, acá la infinidad de nombres. Por ejemplo, cuando una iglesia está cerrada exclusivamente a una comunidad, que puede ser un colegio, un monasterio, ¿no? No está abierto al público, como todos los lugares que vimos antes, sino que está reservado a un determinado colectivo. Yo les pongo la iglesia de Cagacupé, no sé si la ubican. No. Bueno, muy interesante esta iglesia. No la nombro porque está a la vuelta de mi casa, sino por la historia que el ábside está contra la avenida Rivadavia. Ustedes fíjense que está al revés la iglesia de esta. ¿Por qué? Porque era la iglesia de un colegio. Ese colegio después se expropió porque iba a ser la sede del gobierno de la ciudad, porque es el centro geográfico de Buenos Aires, donde está esto en Caballito. Como pasa siempre, no se hizo nada. Quedó como depósito de automotor. Y muchos años después se le devolvió, en realidad se le entregó al arzobispado de Buenos Aires. Es una parroquia más, pero está dada vuelta. ¿Por qué? Porque era una iglesia colegiata, de un colegio. Este colegio después migró a lo que es Plaza Irlanda, el colegio de la Santa Brígida, de una congregación religiosa. Pero en principio estaba acá, iglesia colegiata, ¿no? Que no está abierta al público. Por eso acá lo pongo como ejemplo, la iglesia de Cagacupé de espalda a la avenida Rivadavia. Bueno, en fin, abadía, ¿no? Nada mejor que mostrar la famosa abadía de San Benito de Palermo, que ustedes seguramente conocen. También van a observar la disposición de la iglesia, que digamos que era una iglesia para un monasterio, que después, en los años 40, hubo una grande reforma para poder también abrirla al público, ¿no? Tiene una larga y compleja evolución, ¿no? Y es un centro cultural y artístico importante. ¿Por qué? Porque los religiosos se fueron a un lugar más lejos, porque se transformó en un lugar importante desde el punto de vista inmobiliario. Entonces, durante muchos años funcionó un geriátrico importante, un asilo de ancianos, ¿no? Entonces se va transformando. Esto pasa mucho también, ya que hablamos de patrimonio religioso, ¿no? Las congregaciones, la iglesia ha perdido fuerza en la cantidad de creyentes y en las vocaciones sacerdotales, pero el patrimonio edilicio está. Entonces tiene un gran valor inmobiliario, entonces los religiosos se van a otro lugar. Ayer mismo visité una casa por mi barrio que me interesaba ver porque poder mudarme, y era una casa antigua de estas academicistas de una congregación religiosa. Era gigantesca, imposible de comprar, pero era una congregación que quedaban tres hermanas nomás y que era para 30 personas la casa. Entonces se van mudando a otros lugares, ¿no? ¿Qué pasa con esos? Y se venden y forma parte. No, forma parte de para la comunidad, más que las comunidades siempre también no los limitaciones económicas. No, también puede llegar a ser demolido. Hay muchos cambios. Por ejemplo, Colegio San José, en la zona de Once, se ponen negocios para comercio, ¿no? O otras hermanas que tienen un colegio en Nazca y Avellaneda para poder sobrevivir. Porque, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero la gente considera que parece que el Estado le diera mucha plata a la iglesia. Es ínfima la cantidad de dinero, la verdad. Los ingresos de la iglesia vienen por otro lado, no del Estado Nacional. Te digo más, hay muchos sacerdotes y muy conservadores que hasta estarían a favor de que el Estado no le dé más plata a la iglesia, porque tendrían más libertades y habría otra forma de subvención, como es por ejemplo la planilla de impuestos que uno firma anualmente, como es en otros países. Pero es ínfimo la plata que le da el Estado a la iglesia. En las redes sociales se lee cada tontería, ¿no? Pero la realidad es que son 180 millones de pesos anuales, ínfimo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando del patrimonio inmobiliario, que ese es el principal ingreso. Los hermanos, hay una congregación en Brasil, ¿no? Los maristas, creo que en Porto Alegre, o hasta por lo menos hace algunos años eran tres, y tenían todo un casco, manzanas enteras en el casco histórico de Porto Alegre, imagínense, es un patrimonio inmobiliario importante, ¿no? En Europa, ahora con el auge de las formas de alquiler particulares, Airbnb, se dice, por ejemplo, uno puede ir a alojarse por 30 euros a un antiguo monasterio en Roma, ¿no? Porque justamente están vacíos y entonces se alquilan para fines, para el viajero, para el peregrino, para el turista. Bueno, estamos haciendo un recorrido por el glosario, santuario.
Santuario, ¿cuántos minutos llevamos con esta cuestión? Un montón, 20 minutos hablando de glosario. Santuario se le atribuye un lugar de mayor amplitud, incluso al aire libre, que puede contener edificios religiosos, monasterios, iglesias, pero se entiende como en el sentido clásico, el santuario clásico, ¿no? El Acrópolis de Atenas, no era solo el templo, era todo un entorno, ¿no es cierto? Entonces, el santuario evoca a un complejo edilicio, incluso un espacio al aire libre. La misma ciudad de Luján es un santuario, con lugares de descanso para el peregrino. Mañana es la peregrinación a Luján. Entonces toda la ciudad se transforma en un santuario. Santuario que está en San Nicolás de los Arroyos, no es solo la basílica, todo el entorno, ¿no? Bueno, en fin, con esto, parte de cómo llamamos a las iglesias, vamos a cerrar este módulo que ya es bastante extenso.